Saludos mi gente y bienvenidos a una nueva serie Tomb Raider, la edición definitiva. Es para PlayStation 4 y esta salió, el Tomb Raider este salió para el PlayStation 3 y el Xbox 360. Pero esta gente, Square Enix, algo así es que se llama la compañía, Square Enix. Decidió rehacerlo para la Play 4 y venderlo. Oh, míralo ahí, Square Enix. Ajá. Decidió rehacerlo para la Play 4 y la Xbox One. Y decidió ponerlo al mismo precio. Alguna persona eso le molestó, pero a mí particularmente no me molestó, ya que el precio. Yo no ordené este juego para PlayStation 3 ni Xbox 360, no tuve la oportunidad de poderlo jugar, así que no me molesta pagar el precio que vale. Así que yo creo que ellos lo hicieron para la gente que no tuvieron la oportunidad porque estaban esperando el PlayStation 4 como yo, que aún sigo esperando por más juegos como son el Grand Theft Auto 5, que no tuve la oportunidad de jugarlo en el PlayStation 3. Pues quiero jugarlo en el PlayStation 4 si alguna vez lo deciden hacer, que deberían. Pues nada, señores, vamos a brincar con Tomb Raider de una vez. Vamos a crear una partida nueva y vamos a jugar normal, ¿ok? Pues vamos a ver qué nos tiene esta aventura, a ver qué nos trae. Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quiénes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos. Cuando vemos nuestra vida en un segundo. Encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. Thank you.
pues ya estamos aquí. Y wow, la gráfica es increíble, tengo que admitirlo. Que ok, hay que balancearse, pero no puedo morir así. Oh, ok. Vamos a... Ok, espera. Vamos a balancearnos aquí. Así, ahora sí. Para que el fuego destruya la soga y no caigamos. Pero wow, qué gráfica tiene este juego, ¿eh? Claramente la gráfica... Mira, le estoy quemando los pies. ¡Ay! Eso debe doler. Tápense los ojos, muchachos. Wow. La pobre tiene una mala suerte. Desde que empezó el juego está aguantando y aguantando la pobre. Yo sé que muchos de ustedes le gustaría cambiar de lugar por ella, ¿eh? Wow, mira qué lugar. Tenebroso el lugar. Barrera inflamable. Puedes quemar objetos envueltos en tela blanca brillante. Ok. No haga mucho ruido que por ahí. Ok. Una torcha. Eso es. Necesitamos la torcha. Deja de hacer ruido. Alejamos un poco. Y qué gráfica, señores. La verdad que ellos rehicieron esto para la Play 4 y hicieron un buen trabajo, La diferencia es grande en la gráfica. Instinto de supervivencia. Pulsa L1 para examinar el entorno. Ok. Ok. Ahora vamos. Pero deja el ruido, muchacha. ¿Cómo subimos por aquí? Ok. Y ahora me imagino que le encendemos esto en fuego. Ajá. Ok. Y Lara Croft. Señores, vamos a mirarla un poco, mira. Que aún todo sucia y eso, se ve bien sexy. Y aunque claro que ellos no se basaron en la Lara Croft de la película, porque esta se ve mucho más joven. Tiene como descendencia asiática, no sé. Ya empezamos a morir. Yo pensaba que ese era bueno, el desgraciado. Ok. Sí, una patada. Desgraciado. Cavernícola. Vuelve, dice. Esto no se prende en fuego, la pared esa, las piedras. Esperemos que no. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es todo este lugar? Ya conocimos el maniático. Fuerza de voluntad, busca una salida. Hay que buscar una salida. Ya se me apagó la torcha.
señales de objetivo. Tengo que salir de aquí. Vamos a prender la torcha. Gracias a Dios. Y vamos a ver en modo supervivencia qué es lo que hay que hacer. Vamos a ubicar el lugar un poco. Vamos a ubicarnos bien. Yo sé que hay que hacer algo aquí, pero no sé qué. A ver. Ajá. Aún no entiendo, pero bueno, vamos a empezar a poner cosas en juego ahí. Ahí. Otra aquí. Ahí. Ah, ok, ¿y esto qué es? Vamos a mirar arriba a ver qué pasa aquí. Pasa nada. Instinto de supervivencia. ¿Qué son las cajas estas? Se pueden prender en fuego. No sé para qué, déjame dejarme. La marea está arrastrando todo esto. Buena información, ¿eh? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Es que no sé qué es lo que hay que hacer con eso ahí. Pero vamos a averiguarlo poco a poco. Ok, puedo saltar. Ok. Ajá. ¿Y qué ahora? Eso está en fuego, pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Vamos a empujar esto. Ok. Wow. Tengo que salir de aquí. Desbloqueamos algo. Vamos a salir de aquí rápidamente. De aquí, corre, corre, que esto se está derrumbando. Lara Croft. No. Pobre, tiene una mala suerte. Salta. Madre. La que está pasando Lara Croft solamente lo sabe ella. Suéltala, cerdo. Ayudarte. Ahora quedó atrapado ahí. Se joda ahí. Wow, la pared es cerrando, en serio. No, la torcha. Vamos, 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 rápido. Wow. Eso estuvo cerca. Rápido, rápido, rápido. Wow.
La pobre, no sé ni cómo sigue viva. Seguimos ganando experiencia. Galería de imágenes desbloqueada. El menú principal en extra. Una barca salvavidas. ¿Pero dónde están? Se habrán adentrado en la isla. Señales de vida. Busca indicios de otro superviviente. Pues nada, señores, vamos a dejarlo hasta aquí este episodio. Dime qué tal te gusta la serie. Presiona el botón like o me gusta. Gracias por el apoyo, señores. No olvides suscribirte, comentar y déjame saber en los comentarios, ¿ok? ¿Qué tal te gusta la serie el principio? A mí me encanta, me tiene intrigado a ver qué es lo que va a pasar con la pobre, porque está aguantando desde que empezó el juego. Pues nada, señores, hasta luego, mi gente. Chao, chao.